Gracias. Nos encontramos aquí en su programa Seminario Teológico Amelie. Cuando nació esto en el corazón de nosotros, pensamos que no íbamos a llegar. Hoy es, ya estamos en el mes de mayo. Habíamos hecho plan de estar con ustedes hasta el mes de julio, pero Dios abre una próloga de 6 meses más y esperemos poder llegar a los 6 meses que hemos planeado este material. Y ahorita nos vamos a enfocar allí en la carta de Pablo a los Efesios. Es una de las cartas que este varón de Dios manda. Vamos a poner los ojos allí en el capítulo 4. En el capítulo 4, recuerdo hace unos años me invitaron a la ciudad de Huejutla, Hidalgo, y el pastor que es prácticamente fundador de un movimiento, de una iglesia nueva, me dijo: pastor, quiero que venga a compartirnos. Pues yo me sentí bendecido, ¿no? Y alegre porque me tomaron en cuenta. Y llegando esa tarde, yo no ubicaba la iglesia, él había estado tomando un curso conmigo de un año. Me hizo: quiero que usted esté. Y yo me le digo a mi esposa, me sentía contento. Pero lo que sí me llamó la atención y me llenó de como decía nuestro hermano Isaac, de temor, fue que llegando me dijo: pastor, aquí está el tema. Y me dio Efesios 4 y dije: Dios mío, ¿qué quiere? Si esto quiero que usted predique esto. Y yo dije: bueno, ¿quién prepara un sermón en 5 minutos? Dicen los de este país salvadoreños, una sopa de vasito, y esa sopa de vasito nada más le echas agua y ya está la sopa. Y dije: Dios mío, ¿de dónde quiere este hombre que yo haga un sermón en 2 minutos? Que me estaba dando el culto, empezaba a las 5, yo llegué a las 5:05, dije: ¿de dónde voy a preparar un sermón en 5 minutos? Y cuando me dio el tema, yo me fui en casa, dije: Señor, pues yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo, pero tú sí lo sabes todo, tú sí lo puedes todo. Yo confío en ti y la palabra es de tuya. Y me puse a orar. Llegó el momento que me olvidé de que iba yo a predicar. Estaba yo bien metido en la presencia de Dios. Y en mi cabeza no entró otra cosa más que Dios y Dios. Cuando me da la cita, empiezo a trazar. Y cuando me dan el púlpito, empiezo a trazar desde el 1 hasta el 15. Y la gente dijeron: no, ya sabíamos que usted era bueno. Pero no así, porque ¿quién te da un quiero que hable usted de esto? Dije: bueno, Dios es esto. Y eso es homilética. Y pongo mis ojos allí, estaba yo tratando de limpiar los lentes, pongo mis ojos allí en el capítulo 9. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, de todos los cielos, para llenarlo todo. O sea, cuando dice que es el que subió por encima de los cielos para llenarlo todo, dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Una vez que él logró conquistar las profundidades de la tierra, porque no había conquistado las profundidades, dice: por tanto, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Ya viene con este señorío. Dice: este mismo trae este señorío. Dice: y ahora sí, este mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, y número 5, maestros. Él instituye 5 ministerios. Nos hemos metido en contienda, nos hemos metido en disputa, porque hemos dicho que no hubieron más apóstoles después de los que la Biblia menciona. Tal vez hoy no toquemos el tema, pero voy a abrir algo que dice que la iglesia de Antioquía había profetas, había maestros, había apóstoles, había profetas y pastores. Entonces, esa cita bíblica nos da luz, que sí había apóstoles después de los 12 apóstoles. Y otra cita que también te voy a dejar ahí en el espacio es que dice el libro de Apocalipsis: si has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Entonces hay muchas citas que nos prueban que sí había apóstoles. A un lado de los
que él ya había instituido como apóstoles. Se instituyeron más apóstoles, sí, pero esto lo vamos a ver con calma. Tenemos una materia que es prácticamente, nos marca todo esto, sería la materia de nematología. Nematología es la historia que habla del Espíritu Santo y vamos a marcar esto. Bueno, estos cinco ministerios se constituyeron con el fin, dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos cinco ministerios que Efesios menciona a través de Pablo eran con un fin, eran con un propósito, para perfeccionar a los santos. Es claro esta palabra, dice, para perfeccionar, dice, a los santos. Yo me he encontrado con mucha gente, muchos pastores, mucha iglesia, que dice, ay hermanos, es que somos pecadores, ay hermanos, es que yo soy pecador, y es que yo soy pecador, y es que yo soy pecador, y no sacan eso de su boca, que son pecadores. Y mi pregunta es esta, si son pecadores, ¿qué hacen en la iglesia? Porque en la iglesia llegamos como pecadores, pero entramos a ser santos. Y Pablo aquí se está refiriendo para perfeccionar a los santos, no dice a los pecadores. Pecadores era cuando estabas allá afuera, lleno de toda maldad, lleno de toda malicia, lleno de todo pecado. Allá sí te podías meter entre o decir soy pecador, pero aquí Pablo está hablando de una iglesia comprada con la sangre de Cristo, una iglesia lavada con la sangre de Cristo, que ya no está en el mundo, ya no está participando de los pecados del mundo. Por eso dice, para perfeccionar a los santos. Entonces cabe la pregunta, ¿qué somos? ¿Somos santos o somos pecadores? Según el texto de aquí. Santos. Analice usted, ¿somos santos? Ay, hermano, pero dice la Biblia que no hay justo alguno. Ay, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. ¿Y me puedes hablar todo eso? Sí, pero por cuanto todos pecaron están destituidos. Pero nosotros no estamos instituidos, no estamos sacados, no estamos salidos. Somos partes de esto. Pablo es claro cuando dice, para perfeccionar la obra de los santos. ¿Qué seremos? ¿Pecadores? ¿Seremos santos? Dice Gaby, santos. Dice Isaac, santos. Sí. Somos santos imperfectos. Aún tenemos imperfección. Esta imperfección que tenemos es imperfección, no se puede llamar pecado. Somos imperfectos, pero cuando Él se manifieste, entonces esta imperfección que yo tengo en este cuerpo de pecado, que yo tengo en este cuerpo de maldad, va a ser una perfección. ¿Y en qué momento llegaremos a ser perfectos? Llegaremos a la altura del varón perfecto. Estamos buscando esa altura, estamos llegando a ese nivel. La Biblia menciona, y no va a haber jóvenes, no va a haber niños, no va a haber, todos tendremos una altura, un nivel, que a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esto es lo que buscamos, esto es lo que pretendemos. Pablo dice, porque yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo al frente, me extiendo a lo que está enfrente. Yo no veo atrás, porque si tú te volteas para atrás, el mismo Jesús dijo, nadie que pone las manos en el arado y voltea atrás es apto para el reino de los cielos. Y hay gente que dice, ay pastor, pero es que allá en el mundo yo tenía muchos compadres, pero es que allá en el mundo yo tenía muchos amigos, pero es que allá yo en el mundo tenía mucha gente influyente, y yo allá en el mundo todos me prestaban, todos me daban. Recuerdo un hombre que llegó a mí con ese dicho, es que allá en el mundo iba a ver a mi vecina y me daba, y veía a mi vecino, todos me daban. Dije, bueno, si estabas mejor allá, ¿qué carambas haces aquí? Así le dije, yo ya me había molestado.
Es que allá, allá sí me daban, allá sí me prestaban, allá sí me... Pues vuélvete para allá, pues ¿qué haces aquí? ¿Sabe usted lo que hacen las vacas? ¿Esa? ¿Las vacas qué hacen? Comerse lo que ya... Le llaman rumiar. Son animales que están, o sea, mastican el... lo mastican y lo vuelven a regresar, y lo vuelven a masticar, lo vuelven a regresar, y lo vuelven a masticar, y no, Dios no quiere vacas en su iglesia, Dios quiere ovejas. Es muy diferente. Es que, hermano, yo cuando andaba en el mundo, mis bolsas llenas de dinero, y yo metía la mano aquí, y un billete, y metía la mano acá, y otro billete, y llena de dinero. Sí, pero el dinero no es todo en la vida. El dinero no es todo, no, la vida no es de... Jesucristo dijo, el reino de los cielos no es de solo comer y beber, eso no es el reino de los cielos. Entonces mucha gente confunde que eso es el reino de los cielos, traer las bolsas llenas de dinero. Imagínate al banquero que cuenta 1,000,000 de pesos en la bolsa, en las manos. Imagínate, yo le pregunto a este muchacho que me asiste, me va a ver. Oye, y dice, él estaba en un banco, pero él se decía, pastor, hoy tuve en mis manos 200,000 pesos y los conté. Tiene una agilidad para contar. Pero este muchacho acaba de subir a un siguiente nivel y me dijo, pastor, es que aquí ya no cuento 100, cuento millones. Dice, cuando un cliente va al banco y me dice, oiga, vengo a depositar 4 millones de pesos. Imagínate contar 4 millones de pesos. ¿Sí? ¿Te imaginas contar 4 millones de pesos y verlos en tus manos? Dice, 4 millones de pesos, una residencia, otra residencia, otra residencia, un viaje, otro viaje. No, yo no sé qué haría con 4 millones de pesos. Pero sabes que si haría yo con la palabra del Señor, me metería en ella, viviría en ella, habitaría en ella, confiar. Y este hombre cuenta 4 millones y dice, no, y eso es un cliente sencillo, no llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Pero esto es para perfeccionar a los santos. No somos perfectos, no. Pero cuando Cristo venga, cuando suene esa trompeta hermosa, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te imaginas cuántos están formados esperando esa trompeta cuando suene? Y diga, Pedro, ve por tu cuerpo allá al Panteón Civil. Cuando diga, Serafín Aguirre, ve por tu cuerpo a Pachuca, porque el cuerpo de Serafín Aguirre está en Pachuca. Los restos. Armando Castelazo, cuando oiga el nombre de Raimundo Ramírez, ve por tu cuerpo a la tierra. Alguien dijo, es que este cuerpo no sirve para nada. Pero déjame decirte que este cuerpo tiene un precio delante de Dios. Porque si no sirviera para nada, ¿para qué vamos a rezar por él si no sirve para nada? Sin embargo, este cuerpo que tenemos va a servir. Porque este cuerpo un día va a ser, diga conmigo, glorificado. Glorificado. Ese cuerpo va a ser glorificado. Este cuerpo lleno de imperfecciones un día va a ser glorificado. Este cuerpo mortal un día va a ser lleno de inmortalidad. Y entonces le diremos a la muerte, muerte, ¿dónde está tú? ¿Dónde está la victoria? La muerte nos quiso frenar en nuestra relación familiar. La muerte nos frena en nuestra relación conyugal. ¿Cuánta gente? No, mi pastor, el pastor está en un ataúd y están llorando, mi pastor acaba de morir, mi esposo acaba de morir, mi hijo acaba de morir. ¿Pero qué crees? La muerte, al final el asunto no nos va a separar de lo que amamos, porque un día nos va a juntar y estaremos con el Señor. Pero te imaginas qué hermoso es cuando este cuerpo lleno de molestias, lleno de dolores, dice... Hace muchos años se oyó una canción que dice, allá afuera la vida nace llorando y termina llorando. Y bíblicamente así es la vida. Pero seguimos adelante en nuestra materia homilética. Vámonos al manual, por favor. No olviden mandar sus comentarios. Gracias por los que nos escribieron. Me dice Gaby que tenemos bastantes comentarios. No nos hemos dado la tarea de poderlos analizar. Antes de que Gaby vaya allí, voy a checar lo que dice
El versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14 dice, para que ya no seamos niños flautantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Sabes por qué tenemos ese problema de que estamos como niños llevados por todo viento de doctrina? Ya no es la doctrina de los apóstoles, ya no es la doctrina de Jesucristo, ya es todo viento de doctrina que un tiempo estuvieron con los mormones y no les sentó esa doctrina, y ahora están con los solo Jesús, y ahora están con los testigos de Jehová, andan dejando, son dejados llevar como niños por todos los vientos de doctrina. Ah, es pastor que esta iglesia no me convenció, es que esta iglesia, oye, yo acabo de escuchar el testimonio de un hombre que fuimos apenas a su, ¿cómo se llama este lugar donde fuimos a casar y a presentar a un niño? Con la hermana, el Pirul. El Pirul, ¿no? Este muchacho me decía muy contento que el niño que iba a presentar esa tarde había llegado por medio de una profecía que Dios le había hablado a través de la pastora, que lo que estaba en su vientre era una promesa de Dios. Y me dijo, pastor, quiero que hoy quede consagrado para el servicio. Yo me sentí contento, ¿no? Porque ¿qué papá no lleva a sus niños a los pies del Señor? Pero a la vuelta de 2 meses me avisan que este hermano se fue de la congregación y se fue a otra congregación. Que si no se pudo establecer en esta congregación, ¿cómo quieres tú que se establezca en otra congregación? Una persona que está establecida no puede andar buscando dónde. Ah, es que ahí me voy a establecer, es que ahí sí me voy a quedar, es que ahí sí está el Señor, es que ahí sí enseñan bien, es que así... Y lo que la gente siempre me ha dicho, pastor, es que allí sí hay amor. Y si la gente se va, es con ese pretexto de que en su iglesia no hay amor. Y pastor, es que allí no hay amor. Entonces, si no hay amor, ¿qué se predica? Si no hay amor ahí, ¿qué se predica? A veces los pastores tenemos que ser una cara dura, tenemos que ser con la doctrina, o sea... ser, como digamos, estrictos, porque si yo sé que la hermana está en pecado y yo voy y le digo, hermanita, no pasa nada, Dios la ama así, hermanita, no pasa nada, Dios está con... yo me estoy solapando el pecado de ella, y lo que estoy haciendo, me estoy engañando a mí mismo y la estoy engañando a ella, porque ella tiene que dar cuentas de eso que está pasando. Entonces, a veces somos pastores muy estrictos, que no nos gusta ese tipo de cosas, y no nos prestamos a nada de eso. Entonces, cuando la gente como que se molesta, como que no le agrada, yo recuerdo, no voy a decir el nombre de una persona, me hacía un donativo bastante bueno, y cuando me dijo, pastor, tengo un donativo para usted, dime tú, ¿quién no tiene necesidad de un peso? Y no era un peso lo que me iban a donar. Yo le dije, si no se preocupe, paso a recogerlo a la oficina. No hay ningún problema, yo paso más tarde. Pasaron 2 meses y nunca fui a recoger ese donativo. Después me volvió a tentar, me dijo, oiga, pastor, tengo una camioneta que le voy a donar. Ah, no se preocupe, paso por ella más tarde. No me presté a nada de eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes jugar con eso. Entonces, a veces somos niños que no hemos madurado, somos niños que no hemos crecido. Y nos dejamos llevar por todo viento de doctrina, como las nubes sin agua, que llega al aire y se la lleva, y la vuelve a regresar, y la vuelve a llevar, y no ha crecido, no ha madurado. Para esto son estos 5 ministerios, para fortalecer, para que esta gente que era inexperta crezca en la madurez espiritual y pueda tener una estabilidad en la iglesia. Yo aquí nací, yo aquí me voy a morir. ¿Te imaginas un árbol que diga, no, aquí hace mucho calor y se va 2 metros? No, aquí hace mucho frío. No, el árbol donde lo ponen echa raíces, y echa raíces, y las raíces son profundas, y llega el viento, llega la ola, llega lo que sea, y no mueve ese árbol que está bien fundado. Hay hermanos que ya pasaron por allá, ya pasaron por acá, y oye, Dios mío, ¿a dónde más va a llegar? Hermanos, ay, pastores, que ahora estoy mejor acá. ¿Con quién está usted? Ay, con los solo Jesús. ¿Con quién está usted? Con los testigos de Jehová. Pero aquí sí me enseñan bien.
mío, no, no puedo yo hacer otra cosa, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto? Porque son llevados como niños por todo viento de doctrina. No han crecido, no han madurado. Y podemos sacarle mucho más a este pasaje de la Biblia. Pero Pablo dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo. Crezcamos en aquel. Cuando tú creces en una iglesia, amas tanto al pastor que creces en él. Pero cuando el pastor cae, caes juntamente con él. No estás creciendo en Cristo. Ay, es que mi líder, ay, es que mi... Y yo recuerdo una ocasión, fui a Pachuca a arreglar un asunto de un auto. Y resulta que este hombre, sin querer, me dijo que era cristiano, que iba a una congregación. Y ya cuando le pregunté que quién era su pastor, me dijo, así, con mucho gusto, mi pastor es Porfirio Pérez. Y como él, en Pachuca no hay ninguno como él. En Pachuca son más de 120 pastores. Y ninguno le llega a él. Dije, bueno, pues déjame, estás enamorado de tu pastor. Si tienes, somos 120 pastores y no hay ninguno como él, imagínate, amas tanto al hombre. Y dice la Biblia que maldito el hombre que confía en él. Una cosa es amar al hombre, otra cosa es respetar al hombre. Una cosa es respetar a la persona, otra cosa es estar sujeto a la persona. ¿De qué sirve que lo ames? ¿De qué sirve que, como él, no hay otro? Pero si no haces lo que él quiere, no haces lo que la Biblia dice que haces, ¿de qué te sirve? Dije, no, no me digas más, sí lo conozco, no me digas más. Sí lo conozco, sé quién es él. Pero yo me di cuenta que estaba creciendo en él. Y aquí Pablo dice que crezcamos en Cristo Jesús. ¿Sabes a dónde quiero llegar? Que así te dejen con la mano estirada, así no te hablen, así lo que pasa en la iglesia. Dijo Pablo, cuando Pablo llegó, dijo a Pablo, yo cuando vine a vosotros una cosa me propuse, no saber nada de nadie. Yo no quiero saber ni de Juanita, ni de Chonita, ni de nada, nada de nada. Yo solamente quiero saber de Jesucristo y de este crucificado. Cuando tú vas con ese propósito a la iglesia, vas a crecer. Amén. Porque tu propósito es crecer, pues, ay, hermanita, es que usted no sabe que el pastor me hizo una grosería, es que usted no sabe que el pastor lo invité a comer y no llegó, y me parte el corazón porque el pastor no vino a comer. O sea, la hermanita se quedó con el corazón todo hecho cachitos porque no fui a comer. Eso no es verdad, es que me da mucho dolor. No, hermanita, que le dé dolor usted fallarle a Dios, eso sí, que le dé dolor llegar tarde a la iglesia, que le dé dolor no leer la palabra, eso sí causa dolor. Ay, es que porque el pastor me dejó con la mano estirada, y es que yo sentí que ya no me amaba. Ay, Dios mío, mucha inmadurez, no estamos creciendo en él, estamos creciendo en la persona, estamos creciendo en la congre, no, tienes que crecer en él. Y seremos gente madura, gente consciente de lo que estamos haciendo y diciendo. ¿A qué iglesia vas? ¡Ay! La mía es la mejor. Oye, espérate. Todas estamos en Cristo Jesús. ¡Ah, pero que en mi iglesia hay 1,000! ¡Ay, pero que tú no sabes que en mi iglesia hay 500! ¿Tú crees que la cantidad cuenta mucho? La calidad es la que el Señor ve. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿De qué te sirves que le dices Señor, Señor, y no haces la voluntad del Padre que te está mandando? Debemos aprender a crecer en él. ¿Qué has hecho tú para crecer en él? ¿A cuántas iglesias has ido a visitar? ¿A cuántas congregaciones has ido y venido? Y vas y vienes, y vas y vienes. Y ya no voy allí porque no me dieron café. Ya no voy allí porque no llevaron tamales. Espérate, eso no es salvación. Eso no te lleva a nada, eso no te va a edificar. Pablo dijo, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me edifica, no todo me consagra.
Tú debes de estar creciendo en la consagración a Él, en la consagración en la palabra, en la consagración de la lectura. Allí debemos estar creciendo. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto estudias? Allí crece. Ay, es que fuimos a una excursión y todos nos agarramos de la mano. Y ay, qué fraternidad tan más hermosa. Eso no es crecer. Eso no es crecer. Te agarras del hermano, el hermano cae y caes juntamente con él. Te tienes que agarrar de la mano de él. De tal forma que si tú te caes, él no te va a soltar. Pero te agarras de la mano del hermanito y los dos caen. Todos caen allí. Es que estoy muy herida, hermano, porque el pastor ya no me habla. Y mi corazón está herido. Se ponga un curita y va a ver si no rápido lo curamos con un curita. No, no es eso. Vamos a un corte comercial. Estamos en su programa, sí. Seminario de Teología Gamaliel. Estamos en su materia homilética. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con CoDi desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. CoDi, desarrollado por el Banco de México. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente, el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. No. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando.
Estamos otra vez con ustedes aquí en su programa. No nos cambie de estación, por favor. Saludos, Gaby, por favor. Sí, tenemos saludos para nuestra hermana Tania Olvera, que está conectada, para nuestro hermano Sergio de la Cruz, y para nuestra hermana Julisa de la Cruz también, y nuestro hermano Antonio Almaraz también. Gracias. Tenemos un saludo muy especial para una nietecita que cada jueves nos ve y nos pregunta por qué no nos mandas a saludar. Hoy sí, hoy se lo hacemos. Latente, un saludo, sabe que la queremos mucho. ¿Okay? Estamos en su página número 9 de su material, su materia que es homilética. Preguntamos y comentamos que la homilética es el arte de la expresión verbal. Es un arte, el poder expresar lo que tú traes en la palabra, lo que tú sabes de la palabra, es un arte. Y aquí tenemos el punto número 1, que es el propósito del sermón. Dice, el propósito del sermón es una regla que nos permite mediar el efecto de lo que vamos a lograr con nuestro sermón. Es un criterio de evaluación que nos ayuda a alcanzar el efecto deseado. El propósito del sermón. ¿Cuál es el propósito que yo estoy visualizando para mi sermón? Yo preguntaba, ¿por qué? Si voy a hablar de un tema, ¿cuál es el propósito que yo persigo? Bueno, mira, si yo voy a hablar para cuidar la casa del Señor, yo necesito que el propósito, que el sermón lleve un propósito. Si no hay ningún propósito, no funciona. La vida es un propósito. El nacer es un propósito. Todo lo que se requiere debajo de la tierra es un propósito. ¿Con qué propósito vino Gaby a la tierra? ¿Lo sabes? ¿Qué propósito tienes? No sé. Todos tenemos un propósito. Isaac. Bueno, yo pienso que mi propósito fue de extender también el reino de Dios. De hablar de Él, ¿no? De compartir lo que Dios ha ido trabajando en mi vida. Eso pienso que... ¿Te imaginas si nos despertamos sin propósito? ¿Te has puesto a pensar despertar sin propósito? No puede ser eso. Propósito del pastor, que su iglesia crezca. Propósito del pastor, que sus seres queridos vengan a los pies de Cristo. Propósito del pastor, que la gente conozca del Evangelio. Son los propósitos. Todos tenemos propósitos. Es más, hasta el hombre perverso tiene propósitos. Hasta el hombre más pecador, todos tienen propósitos. Aquí la variante son propósitos buenos, pero también hay propósitos malos. Mi propósito es ser buen padre, mi propósito es ser buen hombre, mi propósito es ser buen pastor. Todos tenemos propósitos. Y si no los tienes, empieza a generar un buen propósito. Que al final del camino digas, no he caminado en vano, porque mis propósitos he logrado. Hay gente que no sabe ni qué quiere, no sabe ni a dónde va. Entonces no es gente de propósito. Y tu sermón debe de llevar un propósito. Y cuando dices, espérate, pues ¿qué es eso? Pues espérate, vamos a entender cuál es un propósito, y mi sermón debe de llevar un propósito. Con ese propósito, ¿con qué propósito tu papá te regaña? ¿Nada más porque no tiene qué hacer? ¿No más porque no tiene con quién pelear? No, es con un propósito. Yo recuerdo al mío que me decía, ya me debes una, y velas contando, me decía. Y era, yo sabía que ya debía yo, que ya me debes una, me decía. Y si me corregía, era con un propósito. Y el propósito que este hombre se puso en su cabeza, se puso en su corazón, se puso en su mente, fue tener hijos prósperos, tener hijos de poder. Y eso fue el propósito que el Padre generó en nosotros. Yo le pregunto a los papás, ay, lo que quieran mis hijos ser. Espérate, va a ser un delincuente cualquiera, va a ser un raterillo cualquiera. No es eso, no, tú genera un propósito en tu hijo, genera un propósito en la vida de ellos. Cuando estoy a punto de presentar un niño, le pregunto a los papás, ¿y qué propósito tiene usted para él? Ay, hermanito, lo que él quiera hacer, lo que él decida. No. Desde allí está mal encausado el propósito. Yo quiero un buen abogado para que me saque de mis problemas.
quiero un buen médico para que me sane, quiero un buen dentista para que cure. Y son los propósitos que los papás tienen. Pero eso de lo que Dios nos dé, y siempre lo que Dios nos dé, Dios te va a dar algo bueno, pero en tus manos lo vas a echar a perder. Tú lo vas a echar a perder. Ay, pastor, es que mi hijo salió borrachito. Olía mucho, cuando nació olía mucho, dijo el médico, este viene bien. Es que mi hijo salió drogadito. Yo creo que ya cuando salió ya traía su monita y ya venía todo moñado porque salió drogadito. No sale drogadito, no sale maleado. El amor del papá, el amor de la mamá hace todo ese daño. ¿Cuál es el propósito? Dijo la mamá de Sansón, es que no sabemos qué hacer. Dinos tú qué hacer, no sabemos qué hacer, nunca hemos sido padres. Y le preguntaron al ángel, ¿qué vamos a hacer con este niño? Todavía no había nacido y ya estaban preocupados qué iban a hacer con ese niño. ¿Qué haces tú con tus hijos? He sabido de familias que todos son rateros, desde el más chiquito hasta el más grande, y todos llevan la misma profesión, todos llevan la misma escuela. He sabido de gente que todos son pastores y todos llevan la misma escuela. Todos llevan el mismo propósito, pero no fuiste tú. Fue Dios en el propósito que tuvo para con tu papá. Yo creo que este hombre en nosotros generó buenos propósitos. Y yo creo que si este hombre estuviera con vida, se hubiera sentido orgulloso de que estamos en una estación de radio. Porque sus propósitos fueron claros. El propósito de tu sermón tiene que ser un sermón con propósito. Si tú me preguntas cuántas veces he predicado, perdí la cuenta. ¿Cuántas veces he casado matrimonios? Perdí la cuenta. ¿Cuántos niños he presentado? Perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta, vamos a trabajarlo estos últimos días en eso, hacer cuentas de cuántos hemos casado, a cuántos hemos bendecido. Vamos a hacer eso, hacer un análisis de qué hemos hecho. Pero te digo una cosa clara y segura, el propósito de la predicación es predicar a Jesucristo. El propósito de la predicación es que la gente venga a los pies de Jesucristo. Y es bien hermoso cuando después de un sermón dices cuántos quieren pasar y la gente empieza a pasar y la gente empieza a pasar y ves el propósito cumplido de tu sermón. ¿Por qué? Porque es el propósito. Yo predico de sanidad divina porque el propósito es que pasen y reciban un milagro y es el propósito cumplido. Es un propósito que tengo al predicar eso. Es un propósito que llegue al corazón de la persona que está necesitando esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra de esperanza. Es un propósito que sale de mi boca a través del sermón que voy a enfrentar, que voy a llevar. Pero el sermón tiene que llevar un propósito. ¿Te imaginas? Te subes al aeropuerto, al avión y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabes a dónde vas a llegar? Al panteón más cercano. Porque va a llegar el momento que no hubo planeación de vuelo y el avión va a caer. Hay una planeación de vuelo. Va a durar, señores pasajeros, se les dice que el vuelo va a durar 1 hora 20 minutos. Y hay una planeación de vuelo. Que diga, pues no sabemos a qué hora, pero vamos a llegar. No. Súbete al avión y te va a decir cuántas horas va a volar, a qué altura van a volar. Te van a decir porque hay una planeación. Y en tu vida debe de haber una planeación, tienes que planear lo que es en tu vida. Esto es el propósito, este es el propósito del sermón, ¿okay? La función. Al hacer el explícito el propósito del sermón, estamos trazando el camino que nos llevará a alcanzar nuestro objetivo en la predicación. Este es el objetivo que vamos a trazar. Ya llevamos un trazo, es un objetivo que vamos a llevar. Creo que hasta allí no tenemos dudas. Todo sermón tiene un propósito. El propósito puede ser explícito o implícito. Estamos conscientes o no, todo el sermón busca lograr un efecto específico en la audiencia. La predicación es un modo de comunicación intencional. Quien predica siempre envía su mensaje con un propósito específico. Desde allí empezamos a trabajar ya con el sermón.
¿por qué voy a hablar de esto? ¿Cuál es el propósito? Generalmente cuando yo llevo un sermón, voy a hablar de los que llegan tarde y ya llevé el sermón. Y resulta que el que llegaba tarde ni llegó ese día, pues ya mi sermón se echó a perder. Porque ese sermón va a amonestar a todos que llegan temprano y el que llega tarde, pues ni llegó ese día. Entonces yo creo que hay propósitos que a veces no se pueden cumplir porque a la persona que, a la que va a dirigir. Recuerdo hace 8 días que llegamos a casa, dijo mi esposa, pues esto lo dijiste es para fulano, eso fue para mengano. Yo le platiqué, es una anécdota de hace 30 años, 1978, dice que en una iglesia allá en México había un hermano que era negrito. Y dijo, pues el pastor, esto es para ti, esto es para ti, esto es para fulano, esto, pastor, vengo la semana que entra porque para mí no me dio nada. Y es cuando el pastor está predicando, ay, esto es para la hermanita que anda de chismosa, esto es para el hermanito que no diezma, ¿para ti qué es? ¿Qué agarras para ti? No, no, yo, no, a mí no me alcanzó, pastor. Yo creo que la palabra, hermanos, la palabra es para todos. Yo creo que cuando Dios habla, le habla hasta al más pequeño, al más grande, y la palabra... Yo digo, mi esposa, pues es que no dijiste nada para mí. Gracias a Dios porque no hubo nada para ella, pero yo creo que la palabra nos da a todos. Estamos en la página número 10. Dice, hay dos puntos básicos en la importancia del objetivo, que a continuación se enumera. ¿Tiene valor el sermón? Hay sermones que se notan claramente que valen por su objetivo muy asentado. Cuando el sermón no tiene objetivo, no tiene sentido, eliminarlo. Hay enseñanzas de edificación. El conocer y crecer siempre será nuestro avance, y de conocimiento un buen sermón con propósito claro y efectos logrará enseñanzas y edificación. Aquí está la enseñanza. Cuando tienes un sermón, procuramos enseñar algo a través del sermón. Decíamos que el sermón es una semilla que tú como pastor siembras ese día, en el domingo lo siembras en el corazón de los hermanos. Es una semillita que, ¿qué crees? Que a su tiempo va a dar fruto. Yo recuerdo a esta mujer que llegaba buscando mucho a Pachuca, decía, pastor, es que yo venía con la idea de la muerte y hablaban de la muerte, me daba miedo, me daba un temor hablar de la muerte. Pero he estado viniendo a las predicaciones, he estado viniendo con ustedes. ¿Y qué cree? Ahora no le tengo temor a la muerte. Porque sé que ella me va a llevar al Señor. Prácticamente es el boleto que me lleva al Señor. Entonces, esa semilla que fue en su corazón, fue puesta, fue creciendo. Y a base de esa semilla ya no tiene temor a la muerte. ¿Y tienes temor a la muerte? No. ¿Tenemos temor a la muerte? No, pastor, no hable de eso porque nada más ya me da miedo hablar de eso. ¿Cómo será la muerte? No sabemos, sea hermosa, sea horrible, no sabemos. Hablamos de muertes trágicas, que ¿cómo fue? ¿Quién simplemente estaba allí? Fue una muerte trágica, muertes lentas que poco a poco va muriendo, pero es muerte lenta. Pero que nos produzca el temor a la muerte. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la muerte? Es el único camión que nos lleva con el Señor. No hay otro transporte, no hay otra línea. Esa línea nos lleva directamente con el Señor. Y tenemos miedo a abordar ese. Yo recuerdo cuando abordé el tren por primera vez. Era una máquina bastante grande, hacía mucho ruido, hacía mucho humo. Y cuando yo abordé ese tren a las 8 de la mañana, sentí miedo subir ese tren. Y iban pasando las horas, y más me alejaba de mi familia. Más me alejaba de mis seres queridos. Para 1978 no había celulares, no había teléfono, no había nada. Hablamos del correo. Habían dos correos, el aéreo y el... Era por tierra y era aéreo. Y una carta tardaba 28 días en llegar.
Y ahora, no, mamá, ya estoy acá en Cuba. Ay, papá, mamá, ya estoy acá en Brasil. Ay, se acababa de ir. Pues siempre ya las redes sociales te comunican. Y antes no había eso. Entonces, ¿te imaginas un viaje de 28 horas en tren? Y yo no sabía ni por dónde iba pasando. Yo no sabía que la máquina iba echando humo. Yo más lejos y más lejos. Esa es la muerte, un viaje largo. Empiezas a abordar ese tren, empiezas a abordar ese transporte y no sabes cuándo vas a llegar. Pero pues, deja de decirte esto, cuando estás esperando en el Señor, esa esperanza nos lleva a Él. Y es bien hermoso cuando tú como pastor, como cristiano, tienes esta esperanza. Pero dice Juan, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Entonces tenemos esa esperanza y vamos a purificarnos en esa esperanza, porque entonces nuestro gozo será cumplido. Llegamos a la iglesia, escuchamos un sermón, nos encantó, nos gozamos, nos alegramos y estamos contentos. ¿Ese gozo es cumplido o es incumplido? ¿Será un gozo cumplido? ¿Isaac? Sí. Sí, dice Isaac que sí. Pero cuando ves en tu escritorio que tienes que pagar el agua, no, que tienes que pagar la renta, que tienes que pagar a la luz, o que afuera ya está el de la tienda que le debes, ¿qué crees? ¿A dónde crees que se fue ese gozo? Se pierde otra vez. En automático, ese gozo que tú traías de la iglesia. Y decimos, ese gozo que tengo yo, nadie me lo va a quitar. Es bien fácil, nadie me lo quita, pero oye, debes tanto en la tienda y te andan buscando. Tu gozo se terminó. Por eso dice Juan, tu gozo será cumplido. Y vamos a esperar ese gozo cuando sea cumplido. Y se cumplirá en las bodas del Cordero. Vamos adelante. Vamos adelante. Si tiene algún comentario, no duden en marcar. Estamos en su programa. Gracias porque esta estación nos abre los brazos y ya la sentimos nuestra, ya sentimos que es. Y es parte de nuestro trabajo y estamos agradecidos con Fernando, que nos dio la oportunidad, nos dio la bendición de estar aquí. Le decimos a Fernando que seguimos orando para que esto no solo quede aquí, sino que la gente esté formada allá afuera esperando un milagro o esperando entrar a otro programa. Fernando, ten fe, Dios tiene mucho para ti. Dice... Ejemplo, tema oración, título, las características de la oración, propósito, que mis oyentes aprendan cómo deben de orar de acuerdo con los ejemplos presentados. Este es mi propósito, que los oyentes aprendan a orar. Si yo hablo de la oración, es porque veo que la iglesia está a falta de oración, pero mi propósito es que ellos aprendan a orar. Pero si yo... como pastor no oro, yo como pastor no invito a la oración, ¿cómo van a aprender a orar? Es una bendición, pastor, estoy orando por usted, pastor, ya estoy en la oración, y es bien hermoso cuando hay gente, pastor, y es hora de orar. Ay, Dios mío, ellos ya aprendieron a orar, y eso es el propósito de algo, que aprendan a orar, que aprendan que ya es hora de la oración, que aprendan que ya es tiempo de orar, entonces ellos van a aprender. Porque tú estás enseñando que la enseñanza es que ellos aprendan. Y al rato tú no les vas a tener que avisar. Ellos te van a decir, pastor, ya es hora. Agradecemos a la gente que ya no le decimos conecte, sino ya están conectados. Agradecemos a esa gente que nos da de su tiempo, nos da de su atención y nos da de sus comentarios. Les agradecemos y les decimos que les amamos en el Señor. Entonces tenemos el propósito, dice que mis oyentes aprendan a cómo deben de orar de acuerdo con los ejemplos presentados. Tema. La fe. Título, los logros de la fe. Propósito, que mis oyentes apliquen su fe correctamente. ¿Cuántos tipos de fe tenemos? Los discípulos preocupados, desesperados, Señor, aumentanos la fe. ¿Tú crees que no tenían fe? Sí, tenían fe. Pero pedían que se las aumentara. Sí. Todos tenían fe, pero tenían así bien poquito fe. Pero ellos dijeron, ¿por qué no dijeron, Señor, danos, no, aumentanos la fe? Pidieron que les aumentara la fe. Y Él les dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza,
No les puso un ejemplo de una palmera que da más de 12 metros. No le puso el ejemplo de un árbol. No, 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 no. Les puso el ejemplo de una semillita muy pequeña. Mucho, es la semilla más pequeña de todas las semillas. Si ustedes tuviesen fe como este granito de mostaza, le van a decir al monte, muévete, y ese monte se va a mover. Pero si no tienes fe, no puedes mover. Si no puedes mover un monte. Hay gente que tiene problemas aquí y está pensando, es que me dijeron que tengo cáncer. Es que me dijeron que tengo cáncer y me dijeron, y si no puedes mover ese pensamiento de aquí, ¿cómo quieres mover una montaña? Es que me dijeron que tengo leucemia y lo tengo aquí. Si yo te dijera lo que, si yo te contara lo que a mí me dijeron, fui con un médico, fui con otro y me dije, ¿sabe que usted está desahuciado? Ya no va a poder caminar, ya no se va a poder mover. Recuerdo la última pronóstico que me dieron, dijo, vamos al médico. Y es más, yo pago, médico. Vamos. Dije, ¿a qué vamos a ir? Si ya me lo dijeron todo. No, pero que mira, que este es muy bueno. Que este, todo el mundo. Vamos, pero que te hago caso. Recuerdo, llegamos al hospital, a este lugar. Pagamos la consulta. El hombre ni siquiera me revisó. O sea, mi señora... Su esposo se va a hacer chiquito, se va hasta trae las manos todas, va a llegar un momento que no las va a poder mover, va a llegar un momento que los pies se le van a pegar, no los va a poder mover, se va a hacer así como que se va a enrollar y se va a morir. Dije, gracias por las palabras de aliento, ¿no? Yo sé que me voy a morir, pero no me quiero morir así como, no sé, pues, como algo enrollado así, si no, se va a hacer chiquito, pero las manos se le van a pegar, los pies se le van a pegar, no va a poder moverse y así se va a quedar. Y dije, no, gracias, te agradezco mucho. Y me salí de ahí. Ellos me dijeron, ya no hay esperanza. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, le vas a decir a lo que ellos dijeron, a lo que la ciencia dijo, tú dijiste esto, tú dijiste el otro, pero ¿qué crees? Él es el que dice la última palabra. Amén. Y si esas personas me vieran brincando, saltando, corriendo, dijeran, señor, ¿de dónde salió usted? ¿De dónde usted me mandó? De ahí salí. Usted me dijo, está desahuciado, usted no va a caminar, usted no va a abrir. No puedo. Yo creí a lo que dijo el Señor. Cuando el mundo dice ya no, Él dice aquí sí. El mundo dice no, y Él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe, ahí viene la fortaleza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El médico dice, no hay remedio. La ciencia dice, no hay salida. El mismo abogado dice, señora, no hay solución a su caso. Pero cuando viene este Señor que todo lo puede, abre las puertas, abre las celdas y sales libre. Porque tú dices, es que las heridas tienen que ser sanadas. ¿Pero qué crees? A veces las hacemos más grandes. Pero cuando tú vienes al Señor, Él va a sanar. Él va a sanar. Ese es el propósito. El propósito de tu sermón es este. Cuando hablamos de la fe, hacer que la fe de ellos crezca. Dijo una mujer bien desesperada. ¿Y cuántos milagros han visto ustedes? Digo, ¿sabes qué? Si me siento aquí, no voy a acabar de platicártelos. Porque a mí me los contaron. No, a mí no me los contaron. Yo los vi con mis ojos. A mí no me dijeron, oye, es que Isaac sanó de esto. No, yo vi el milagro ahí. Y una cosa es, yo lo vi, yo lo viví. Y he visto muchos milagros. Y déjame decirte, tú eres un milagro porque estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Solamente di, Señor, como dijo Isaías, Señor, Heme aquí, Señor, envíame a mí. Como dijo ese malhechor en la cruz del Calvario, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dio un gran sermón, simplemente le digo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras hermosas que dijo, de cierto te digo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Es el propósito que tú tienes que llevar. Estamos en su programa Cemento de Amalía. ¿Algún saludo, Gaby? Nos despedimos de todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por vernos, por sintonizarnos. Y nos vemos el próximo jueves.
Isaac. Pues Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en este programa y sigan conectados. Un saludo a mi esposa. Te amo. Dios les bendiga mucho y nos miramos al siguiente enlace. Saludos a todos los amados pastores que nos ven. Estamos con ustedes. Dios los bendiga.